Jimena, platícanos un poquito acerca de qué onda con las pláticas TEDx. Bueno, pues creo que va a ser muy interesante porque el público va a poder escuchar como de primera fuente de pues ahí, o sea, de las personas que van a estar hablando, pues que la verdad son personas como súper, súper inspiracionales que tienen proyectos de diferente índole. Pues está Diana, está gente que tiene organizaciones, por ejemplo, de clínicas dentales gratuitas o a muy bajo, o sea, costo. O sea, como que hay un montón de gente que tiene proyectos muy interesantes y es muy padre poder tener la oportunidad de escuchar como de primera mano pues el punto de vista de personas así, ¿no? Emprendedoras y aparte como apoyando las cuestiones sociales. ¿Es más exactamente o menos la temática? Sí, es, o sea, yo creo que es una temática como de innovación social, pero así como un poco como el link que yo siento que tiene el festival, que es este lema de do it together, ¿no? Claro. Vamos, ¿no?, a hacerlo juntos, ¿no?, en equipo. Pues creo que se refleja no solamente en cuestiones como de innovación social, sino también en de repente gente como Diana o como yo, que lidiamos más con cuestiones artísticas, que pareciera que son más individuales, pero pues, pero no, ¿no? Hombre, ¿no? O sea, también esa es la cosa, que muchas veces como que piensa la gente que es nada más Jimena, pero hay un equipo detrás que claro, la maneja, que le coordina, que le ayuda, que todo su músico, arte, vestuarista. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana García y estoy aquí en el lobby. No te pierdas de Catapulta Fest desde 7 al 13 de abril. Ahí nos vemos. We'll be right back.